¿Quién no ha probado la avena Quaker? Este producto es fabricado por Industrial Molinera y representa el 80% del consumo en esa categoría en Ecuador. Ángel Abad, su gerente de producción, nos explica cómo es el proceso. Empezamos con la compra de materias primas con especificaciones muy rigurosas. Llegado la materia prima a la planta, lo almacenamos en silos para su conservación. Luego pasamos al proceso de limpieza para eliminar las impurezas provenientes desde los campos. Después se descascarilla el grano de avena e ingresa a la tapa de tostación. Aquí se dan las bondades del producto, como su color, sabor y aroma. Una vez tostado, pasa a ser cortado. Este grano cortado es alimentado a una tolva de acondicionamiento sobre el banco laminador para cocinarlo. Hay que cambiar las propiedades mecánicas para poder transformar este grano cortado en hojuelas. El proceso de laminación consiste en estirar estos granos cortados y transformarlo en producto terminado, que es la hojuela de avena. Esta hojuela, que está muy caliente, necesita ser enfriado, pasa un proceso de enfriamiento para llevarla a la temperatura ambiente y podría ser almacenado en tolva de producto terminado. Finalmente es empacado en las presentaciones que todo el mundo conoce. Industrial Molinera siempre está a la vanguardia y elaborando productos de primera necesidad y lo mejor que podamos para el pueblo ecuatoriano. No es el único producto que posee la compañía. También tienen harinas de trigo, premezclas para pancake y avena para niños.